El país esperaba algo distinto, pero vean que el curso de la historia sigue con el mismo caudal grotesco. El país esperaba que el Estado ecuatoriano, el país esperaba leer que un valiente juez de este país inicie una acción penal o civil en contra de la multinacional Odebrecht por los graves daños causados a esta patria en contratos de obras inservibles, otros con sobrecostos, por sobornos, etcétera. Pero no, la historia sigue al revés. Es el abogado de la multinacional, uno de los tantos abogados que tiene, quien ha formulado una acción penal en mi contra. Me refiero a Juan Falconín Puig, un abogado muy conocido, no solo por este caso de Odebrecht, sino por otros que no viene el caso. La demanda, la acusación, que es una contravención de cuarta clase, si no me equivoco, no tengo mucho muy claro, pero es algo así. Es por, en respuesta a una calumnia. Sí, es una respuesta a una investigación periodística que trabajamos en conjunto con el colega Cristian Zurita, publicada el 1 de agosto del año anterior, del 2019, bajo el título Odebrecht, ¿quiénes, cuándo y por qué firmaron el acuerdo? El acuerdo para el perdón y olvido de Odebrecht, de Francisco, es muy importante. Este acuerdo fue suscrito el año 2010, en julio, bajo la decisión del presidente de entonces, Rafael Correa, y la compañía Odebrecht contrató a un abogado ilustre, eso dice, al señor Juan Falconi Puig, para que en su representación lleve adelante este acuerdo, la firma de este convenio. Es lo que se decía, él facilitó a través de su ejercicio profesional el retorno de Odebrecht, ¿eso es así? Efectivamente, entonces para ello nosotros hemos publicado el documento incluso, habría firmado un convenio, un contrato por un 1.3 millones de dólares de honorarios. El propio Falconi Puig, en un video largo en el que me maltrata durante 8 minutos, confirma que efectivamente él no tenía ningún impedimento para defender a quien quiera, entre ellos a Odebrecht. Es decir, eso está confirmado. Nosotros, en el fondo de la investigación, lo que revelamos es la existencia de un pacto, de una especie de pacto, de una acción media coludida, entre la compañía contratista, en este caso Odebrecht, representada a esa fecha por José Conceição Santos Filho, el mismo ejecutivo que en calidad de cooperador eficaz confirmó mi denuncia, la otra investigación de Arroz Verde, que había entregado 5.5 millones de dólares para la campaña de Rafael Correa, con el conocimiento de Correa y de Jorge Glass. Esta declaración de Santos, que fue clave en el proceso penal llamado Arroz Verde en contra de Correa, es importante. Entonces, en este proceso de negociación y de acuerdo para la firma de este convenio del 2010, aparecen nombres como Alexis Mera Giler, Jorge Gladys Spinel, el ex gerente de Hidropastaza, me refiero a Ciro Morán Maridueña, al ex procurador del Estado, el señor García, y todos apoyando la causa de Odebrecht, más o menos así. Claro, pero ahí hay una parte que siempre resultó sospechosa, ¿no? La de que, estando procesados, cómo el Estado llega a un acuerdo y se dan por terminados los procesos judiciales, Fernando. Claro, habían varios procesos penales en contra de múltiples ejecutivos de la compañía. Recuerda tú que uno de los procesados, o uno de los abogados de los procesados, era el ex candidato a la vicepresidencia Condalo Bucarán, el conocido abogado quiteño Aguilar, sí, que ahora está con Correa. Ramiro Aguilar fue el abogado, uno de los abogados de Odebrecht en esa época, y claro, parte del acuerdo con el gobierno de Correa era el sobreseimiento definitivo de estos ejecutivos, lo cual ocurrió de forma inmediata, y algo muy grave que hasta hoy está en la conciencia de los ecuatorianos y que debe ser profundamente investigado, es la decisión del contralor de ese entonces, Carlos Polit,
de haber desvanecido las glosas. 80 millones de dólares en glosas en contra de Odebrecht a cambio del pago de 20 millones. Además, el gobierno de Correa suspendió una demanda internacional por 250 uh-huh. millones en contra de Odebrecht y el Banco de Desarrollo de Brasil, Bandes. Todo esto se dio con el aval, el apoyo y la decisión firme de Jorge Glass Espinel, de Alexis Mela Hiller, y hay documentos que nosotros publicamos que realmente dan cuenta de que el Estado ecuatoriano actuó de rodillas frente a los intereses de la compañía. Ahí aparecen hechos muy importantes. Nosotros pensábamos, recuerda Francisco, que este apodo, que este mote de vidrio a Jorge Glass nació en el proceso de Kaminoska por el año 2010. Claro. En este reportaje se confirma que quien crea el nombre, quienes crean el apodo de vidrio, aparece primero con Falconi y Puig en una conversación entre Juan Falconi y José Conceição Juntos Filho, donde ya en el año 2010 hablan de vidrio. Y también aparece otro mote interesantísimo que invito a los periodistas a investigar, el seudónimo de Pulgón. Yeah. Y ahí está, ustedes entren ahorita a la nota que acabamos de subir, y el correo electrónico de Falconi hablan de Pulgón. Pulgón es nada más y nada menos que el conocido abogado fallecido José Alvear y Casa, un personaje clave en la trama de Odebrecht, clave en la trama de Telconet, que ha investigado la justicia, pero jamás investigó el rol de José Alvear, que se lo conoce ahora con el mote, claro, de Pulgón. Fallecido el abogado, como que es lo que pasa con Morales, ¿no? Fallecido él y parece que se olvida todo, no hay que investigar, y no, hay que investigar. Fernando, entonces la acusación es de calificar de mal manera el ejercicio profesional y no ver el contexto en el que ese ejercicio profesional ha venido funcionando. Eso es lo que dice el doctor Juan Falconi Puig. Bueno, sí, él se atropella mucho, muchos creerán que es un gran abogado, pero de lo que yo leo, se atropella, no sabe si es una acción civil, ¿sí? No sabe si es una acción penal, además no llega, es la jueza la que más o menos identifica el proceso. Delito. Claro, ¿por qué? Yeah. Porque este supuesto delito cometido por quien habla y por Cristian Zurita, a quien tampoco lo introduce en la demanda, ¿no? Solo me acuse a mí, uh-huh. no a Cristian Zurita, que fue el coautor de esta investigación. Estamos hablando del 1 de agosto del 2019, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en este tipo de contravenciones, proceden 3 meses para notificar al demandado. En este caso, a máximo hasta noviembre del año 2019, Villavicencio debió ser notificado. Esto no ocurrió, entonces, a raíz de aquello, la jueza le dice a Falconi: oiga, señor, ¿qué quiere que hagamos? Le advierto que usted en el plazo correspondiente no ha notificado al señor Villavicencio. Y por favor, le recuerdo que no impute a los operadores de justicia ninguna responsabilidad. La responsabilidad de notificar al señor Villavicencio es suya. ¿Sí? Es muy importante, porque obviamente estaban corriendo ya los 3 meses. Pero resulta que en enero del 2020, o sea, 5 meses después, el señor Falconi pide que se me notifique a través de mi cuenta de Twitter, la cual rebotó, según la propia sistema SAT que hemos uh-huh. encontrado, y también a través de uno de mis correos electrónicos. Yo tengo como 3, pero yo no he recibido nunca esa notificación. Yo me entero de que estoy procesado a puertas de ir a la audiencia, y esto porque en mi cuenta de Twitter yo difundo un documento donde el señor Juan Falconi Puig, ilustre abogado ecleño, aparece con un carnet de discapacidad. También. Y claro, con todas las ventajas que te da ese carnet, ¿no? Entonces yo hago público esto, no es ningún delito, porque es el documento que está ahí. Y el señor responde, dice: ah, Villavicencio, empleado de los Isaías, sindicalista, ya sabe cómo son. Yeah. Ya sabes que tienes que ir a un juicio, por eso es que estás ahora hecho el valiente. Ahí yo me entero. Y luego Correa, que dice: vean este sinvergüenza desgraciado, más o menos así, ¿no? Uh-huh. Las palabras de Correa, diciendo que ahora sí hay alguien que le va a callar a este denunciólogo, como suele decir. Entonces esto de Correa es interesante, porque Correa y los correístas son los que en los últimos tiempos
en contra de la Tatiana Salazar, han echado fuego contra Odebrecht, calificándola de mafiosa. Y ahora Correa, vea cómo se pegan un tiro en la nuca, sale a defender al abogado de Odebrecht, que está demandando al periodista que investigó uno de los casos más importantes del país, que es el caso Arroz Verde, que justamente develó la entrega de 5.5 millones de Odebrecht a la campaña de Correa. Entonces, finalmente, en este punto, mi querido Francisco, lo que dicen los abogados es que esto es nulo, de nulidad total, es decir, aquí se ha vulnerado el proceso, y lo que sí nos sorprende es cómo así la jueza continuó con el proceso. Y para sí, ella misma ya tenía la ella ya tenía la convicción de que no podía continuar. Sin duda, eso se lee en el expediente. Claro. Y ahí yo me hago eco de lo que señala en el reportaje que acaba de publicar Periodismo e Investigación, me hago eco de las expresiones del abogado Ramiro García, quien dice que peligrosamente se está reeditando este mismo cauce correísta de criminalizar la opinión y de vulnerar los derechos del periodismo de investigación. Ahí hay una vulneración del porque lo que se debe es aclarar lo que se denuncia, lo que está ahí, lo que está en los papeles. Pero un ataque personal, ¿crees que quieren pasar factura al periodismo de investigación, Fernando? Bueno, eso están buscando desde hace años, ¿no? O sea, claro. Pero con todo respeto, o sea, yo le veo a Satanás aquí a 2 metros y me le río en la cara. Yo he enfrentado 9 juicios y ningún juicio porque me he robado un centavo. Todos los procesos que fueron formulados durante el gobierno de Correa y desde arriba, desde el más alto, desde la cúpula del poder, fueron por supuestos delitos de opinión, por haber escrito un libro, por haber escrito un reportaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo no le tengo miedo a Satanás. Yo le quito el ¿cómo se llama? El trinche malvado a Satanás y se lo clavo. Pero ahí puede... Si a Correa y todo su ejército le mandaron, no le tuve miedo, no digamos, a un abogado que tiene roto un dedo. Pero usted te llevaron plata. Me fue robando 48 mil dólares, y digo robando llevaron. Porque fue así. Claro. Me robaron 48 mil dólares de mis hijos con un abogado armado de un juez. O sea, existiendo, estimado Francisco, una resolución, una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que ellos ahora corren, ¿no? Con una disposición de la Comisión Interamericana que pidió suspender esa sentencia, vino un juez y con orden de Correa me quitaron 48 mil dólares. Hasta ahora estoy pagando esa plata. Y claro, entonces son formas que buscan para callar, ¿no? Para quedarse con su lo que han hecho, porque se acostumbraron a hacer lo que les daba la gana. Este juicio, entonces, de lo que ha dicho tanto el subdecano y presidente de la Federación del Colegio de Abogados de Pichincha, ¿debería ser planteado así por nulidad? ¿O cuál va a ser la estrategia, Fernando? Sí, nosotros... Es que se puede decir algo de... Hemos pedido, lo primero que he pedido cuando conocí que estoy procesado, es a la jueza, vean, me doy por notificado, este es mi correo electrónico, si aquí hay un grupo de abogados que me quieren defender, y gracias, reitero, a cantidad de abogados que han demostrado su solidaridad. Han manifestado esa solidaridad. Sí, que bueno, para que sepan que aquí no es fácil venir a este país y atropellar a quien quiera. Hemos pedido primero que nos den una copia de la demanda, si recién nos enteramos de esta demanda, y el día de hoy vamos a presentar un escrito señalando que, advirtiendo que se ha vulnerado el proceso, y que el proceso es nulo y debe ser archivado. Es decir, no podemos permitir como institución, o sea, yo quiero decirles a los jueces, o cambiamos. Y nosotros como periodistas no queremos que nos hagan un monumento, que nos den una fiesta, que nos inviten a una cena, pero por favor, permítanos al menos hacer nuestro trabajo de investigación, y si no quieren agradecernos, ya, les digo, ya no, pues... no nos molesten, por favor, déjenos en paz. Eso es lo que les pido yo. Así. Pero muchos de estos jueces también estarán ahí diciendo, ¿puedo yo salir salpicado? Por lo tanto, más bien intentemos callar a Fernando. Bueno, yo espero que la jueza, conozco que de la imparcialidad de la jueza, puedo me han hablado algunos, si la jueza no actuó por su propia decisión de oficio al señalar la...
la prescripción del proceso lo vamos a hacer nosotros. Entonces no hay argumento para que la jueza Yadira Proaño, que es el nombre de la jueza, no archive este proceso. Y no porque no queremos ir al tema de fondo, porque en el tema de fondo está ahí el reportaje. Les invito a que lean el reportaje y va a quedar absolutamente claro, ¿sí?, de cómo se negoció, cómo se acordó el retorno y el perdón de Odebrecht, y el retorno, luego regresó Odebrecht, firmó contratos por 3.500 millones, ningún contrato funciona bien, otros ni siquiera funcionan, está plagado de sobreprecios, coimas y sobornos, y encima vienen a demandarnos, por Dios, ya basta. Fernando, entonces, bueno, otra lucha. ¿Será que están tomándose esto de la posibilidad de una candidatura también? ¿Crees que puede mover eso? ¿O simplemente ya que hay una venganza? Pues hay, es una venganza continuada, ¿no? Como no pueden hacerlo directamente los correístas, bueno, utilizan a un patrón que está atrás y cualquier argumento. Primero, yo no he sido ni soy candidato a nada. Yo quiero agradecer a muchísimos sectores, de organizaciones, de amigos, gente que incluso no conozco, que han planteado que, bueno, a lo mejor por el trabajo que hemos hecho como periodistas, podríamos dar otro salto hacia la política. Bueno, pero siempre hemos estado de periodismo muy político, ¿no? Porque Arroz Verde, por ejemplo, es la crema innata de la política, porque atenta al poder, ¿no? Atenta, o sea, devela al poder, desnuda al poder y ayuda mucho a la justicia y a la política. Pero no, aquí estoy y aquí seguiré.